aquí traemos el Chevy. No vayas a pisar eso, ¿ok? Espérate. Ya llegamos. Estamos en el hotel de Disney. Vamos a ir a desayunar. Aquí llegamos al restaurante de Goofy's. Vean qué bonito. Hello, ni les di introducción ni nada. Nada más yo les empecé a grabar. Pero veníamos en el carro con música y así platicando. Estábamos en Disney, vamos llegando. Vean que ahorita mi chamarra. Y pues nada, les voy a grabar aquí. Me mareé ahorita en el camino, me sentí bien mal. Tengo como ganas de vomitar. Es que no he desayunado y veníamos como que este subidas, este bajadas, dadas vueltas. Entonces, aparte en el teléfono, pues no manchen. Obviamente me iba a marear. Está haciendo frío en la neta. Pero está bien rico. El Aden estuviera encantado aquí con el aire frío. Me encanta. Vean, aquí todos dejan sus carriolas afuera y pues no les pasa nada. Igualito que en Culiacán. Vente, vamos. Vamos, vamos, vamos. Para adentro. Vean, aquí está como la cocina de Goofy. Y nos vamos a tomar una foto. Hola. Vean, aquí está el restaurante. Qué bonito. Es buffet. Cosa para que no las pongamos. ¿Qué es esa cosa? Ahí está, era. ¿Quién creen que va a vomitar ahora? A ver, la Natalia. No, no me o el digas, no me digas, porque des... ¿Quién porque... va a vomitar? No, no, no. No voy a vomitar yo. A las criaturas, vasito de plástico con popote y tapaya, excelente servicio. Para que no anden haciendo ahí despapaya. Happy birthday to you. Happy birthday, dear lady. Happy birthday to you. Vean, aquí viene mi niña a todas las mesas a saludar y así, está bien padre. Vean qué rico, hay pizza, macarrones con queso, nuggets, papas, allá hay como waffles. Vean, hay pozole. Ahí te hacen los huevos a tu gusto. Aquí hay pollo, arroz, carne, verduras, vegetales. Aquí hay cereales, una máquina, eliges el que tú quieras. Aquí hay para que tú puedas tu propia nieve. Y vean esto, qué bonito. Hay chispitas para que decores tu nieve. Y aquí hay fruta y yogur. Es mi cumpleaños. ¿Cumpleaños? No, es el cumpleaños de ella, nomás quería pastel. Mira. No quedó. Ok. Desgraciado. No quedó. Ya pasamos el filtro de seguridad. Y nos detuvieron porque traíamos cosas que no. ¿Qué traíamos? Traíamos un pollo rostizado para comernos al rato acá si nos daba hambre. Una salsa de los pollos del dientón. Y también traíamos unos sándwiches con mayonesa y jamón. Esto no se olvide. Y también nos regañaron porque traíamos un litro de suco y de coca. Pero ya ni modo, ahí lo dejamos. No pasa nada. Ya pasamos. A ver qué. ¿Cómo nos va? ¡Ay, a ver tú! Ahora tú, Natalia.
No, canta bien, canta bien. No sé cómo cantar. Así. ¿Y ya? A ver, tú. Más fuerte, más fuerte. A ver, ahora yo. A ver, vamos a cantar. Pero que tú primero. Ah, los tres al tiempo. 1, 2 y 3. Vean qué bonito, aquí estamos haciendo fila ya para entrar al parque. Ahorita estábamos desayunando por donde está el hotel, no estábamos en el parque todavía, era el restaurante de Goofy, pero aquí ya vamos a entrar al parque. Ay sí, sonríe y todo. Cuando llegas, cuando escanean el código de entrada, te toman foto ahí con su teléfono. Miren, ahí va pasando un trenecito y acá estaba pasando el show. Aquí entramos y aquí hay tiendas y ya derecho ahí al fondo está el castillo y todos los juegos. Ahorita vamos a ir. Y nos lo quitaron, güey, nos dio un chorro de vergüenza. Calenté el pollo, lo desmenucé. Pero aquí no lo quitan, aquí no te lo quitan, te lo tienen que haber dejado. No. Sí. Que porque los perritos lo pueden oler y te lo agarran. Pero dice que no tenía, no, ni le echó sal a la comida. Le dieron chido. Vean, aquí está el castillo. Siempre está bien lleno aquí porque todo el mundo se quiere tomar foto. Vean, ahí están mis comadres, selfie. Vean, qué chulo, aquí te toman fotos y escaneas tu pase y te las mandan, acá dejamos la carrera. Y te llega tu teléfono rápido en la aplicación. Las fotos pues son con cámara profesional y no te cuestan, o sea, ya vienen incluidas en tu entrada. Mira, acá están bonitas. O sea, hay varios lugares donde puedes tomar tu foto, el problema es que en muchos hay unas filonas. Pero pues, vale la pena hacer la fila y tener la foto bonita porque te sale bien rápido. Y ya ven que traigo esto de que es mi cumpleaños. Todo el mundo cuando te ve te dice que happy birthday. Y a mí se me olvida a veces, si por ejemplo ahorita una persona se me olvidó contestarle, pero a los demás sí les digo de que gracias. Bueno, y hay unos patitos y nadan, se meten en la cabeza, no sé si te quieren suicidar o están felices, están bañando, no sé, de patos la neta. Aquí está el castillo, puedes pasar por aquí y hay más juegos y así. Vean qué bonito el carrusel, está gigante. En el video la neta ni se nota, pero está bien grandote. Ay, qué bonita la vida. Mi sobrinita es TikToker. Y cuida los pequeños. Así terminé. Se angolotean mucho, Ay, te lastimas aquí. Pero sí. Pero se logró. Aquí andamos. Me angolotearon todas. Así viene. Ya llegó la tragadera. Chetos, palomitas. Y una agua de tamarindo. Ah, no, son galletas. Ahorita voy tamarindo así a lo lejos. Las criaturas ya tienen sueño y apenas son las que ahora son. Nos vamos a subir a un submarino, es este, vean. Qué bonito. Aquí estamos en una piña que vive bajo el mar. Ah, no, ¿verdad? Ese es Bob Esponja. Aquí estamos en un submarino. Nemo. Ay, Nemo, ándale. ¿Sí es Nemo? Sí, ¿no? ¿Es de Nemo aquí? Sí, vamos a ver a Nemo. Nemo, mija, en español. Ah, Nemo.
Estamos hablando en español. En español, Nimo dice. Bueno, para los gringos Nimo, para los mexicanos. Ándale, sí. Vamos a poner el subtítulo salvado. Mi compadre ya se mareó porque estaba metido la bola, vean, vean. Mirando los ojos. Carlos, ¿te mareaste? Sí, mira, ¿verdad? Ahí va otra vez a meterse. Ahí va la otra vez, ¿cómo se mareó el otro? Mira, no les digo. ¿Te mareaste? Ah, ya la vi, la Darla. La sabes. Ay, mi hija, pues ella me encanta. Le falta una lipo a ese para que se ponga pompa. Está medio desmagradito. Ya salimos del submarino. Es aquel. Y está padre, nada más que te mareas un poquito. ¿Ah? La limusina que viene. La Hummer. Al rato que me canse, los voy a bajar ellos y me voy a subir yo. Ahí acostada. Sí, por eso te digo. Ahí me voy a subir yo acostadita, pues. El más feliz. Sonríe, ponte feliz. Ándale, así me encontré una seguidora aquí. Hola. En Disney. Vamos a entrar al de. Sí, ahí le entregaron tu paquete, mira, voy a dejarlo de la casa. Aquí, la carrito están haciendo un amiguito, amigote. Can you do me a favor? Sí, re bien curado. Can you hide it there? Vean qué bonito que vamos a comer. Se llama Plaza Inn. Venden pasta, pollo, macarrones con queso, ensalada, salmón. Es lo que le venimos manejando, la verdad, ahorita. Vean, está bonito. Ay, qué bonito. Esto es lo que vamos a comer. El vaso está muy bonito, pero no es mío. Nada más le tomé foto, la verdad. No se engañen. Me voy a tomar esta. Yo soy fat y tú eres fit. Ay, sí. ¿Qué no ves? La más fit con el pollo rostizado, el puré papa y el pan. Estoy como la Wendy. Estoy perdida. Ay, es que hay un chorro de gente. Me perdí y andaba caminando. Me puse esta porque está haciendo frito. Refresco de una. Vean qué bonito. Ahí es de los piratas del Caribe. Y a veces hacen show con agua y luces. No sé si, no sé si siempre, siempre. A veces. A veces, ¿verdad? Aquí estamos en el juego de piratas del Caribe. Está bien oscuro, es como una lanchita. Y vamos a hacer pipí en esa botella. Pero chita. Va, ahorita que esté más oscurito allá. De hecho, yo le pedí a una muchacha que me regalara la botella de agua. Y después le digo que ten ahí. Y después le digo. Vean qué bonito. Es el juego de piratas del Caribe. Vean. Ay, me encantan las cabañitas como se ven. O sea, no me gustaría estar ahí. Pero se ve muy bonito. Está en pantalla, según. Strike your colors, you villain! Strike your feathers, dude! It's a treasure map for sure, and no mistake! And by thunder, let's go! Thank you.
Vean qué bonito este árbol. Estamos comprando unos churritos. La neta están bien buenos aquí. Y a mi tía, aquí la metimos también. Dijo, aquí venía con su esposa y dijeron, ay, está bien larga la fila, ya que. Y le dije, ay tía, véngase, véngase, le digo. Y aquí le hicimos el favor de pedirle. Pero andaba perdida, ya la buscábamos y no la encontrábamos. Ay, qué bárbara. ¿Qué tal? Ya, ¿Sabe qué andaba haciendo ya perdida? Están bien buenos. La lluvia de agua, please, de agua. De la agua que moja. De la que te moja. Miren, vean, aquí va a salir con las greñas chinas yo ya. Ay, no. Llegó el chubasco y no es la tormenta. La ropa. Y vean, ya nos mojamos aquí. La ropa está tendida. La ropa. Ustedes ni sienten de eso. Ay, no, vean, todas mojadas. A ver, ¿verdad? Vean qué bonita la calabaza está. Divis. Ahí está mi comadre tomando fotos. No se ha cansado. Ay, vean, todo está bien bello. Allá va mi compadre con las criaturas. Ya chillé porque me hubiera encantado que anduvieran aquí mi gorda y el Allen. Ya mejor ni les digo. Pero bueno, un día vamos a andar en Disney los tres. De mí se acuerdan. Qué bonito hacen las manzanas acarameladas. Están bien bonitas. Y las decoran bien padre. Ahorita les voy a enseñar una. Aquí están las manzanas. Están bien bonitas, vean. Son con la temática de Halloween. Ya salimos bien cansadas, bien derrotadas. Se va a quedar tu papá. Se va a quedar. Sí. Mentira, ahorita se va a subir. Vean, los pelos se nos esponjaron por la lluvia. Pero ya nos vamos. Por aquí llegamos a los estudios. Sí, por aquí nos vamos a ir. Para allá, mira. Para allá arriba. Allá arriba están los estudios. Sí, bien chilo. Está pesada. Ya nos vamos. Ya nos paseamos, ya nos quedamos el pelo chino. Ya nos mojamos. Ya nos mojamos, ya comimos, nos reímos, nos caímos en el submarino. Y nos quitaron el pollo, pero ya nos vamos. Se ve que le piqué mal. Ah, no, que está. Ay, ahí es. O le habló a los bomberos. Ay, no. Sí, le hablaste a los bomberos. Mira, ve, ya llegó el policía. That's the right thing to go on the other, right? Ya llegó el policía a ayudarte. Que se cancela, que no hemos terminado el video y vamos a seguir enfadando aquí. ¿Y un taco, cita? A ver, sí. Te lo he hecho ya. Oye, yo creo que esos está. Son míos, son míos. Yo pedí cuatro tacos y una quesadilla de. Alguien, te, un taco y una quesadilla. Tú dile que sí. No sales de dañado. Le tiene miedo a la mujer. Hoy se ve bien bueno. ¿Sí trae ya? ¿Ya trae? ¿Pero se irá a llenar o no se irá a llenar? Ay, no se pasa. ¿Se ve buena? Sí se ve buena. Y pidió aparte dos tacos, pues, la mujer. Como bien romántico. ¿Sabes? Sí, así como... ¿Cómo se llama? La película de los perritos. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Ah, la dama y el vagabundo. Te va a decir, no quiero. Aquí. Me voy a hacer loca.
Ahí está. Para que nos vean comer tacos más a gusto. Ay, en la cajuela. Está haciendo frío. En la cajuela del carro. A ver. Aquí vamos a meter la producción. Pasa al baño por mí. Andale, ese se metió el Carlos. ¿Qué, a qué fue? ¿Algún dolor de fresco? Ah, que quería una horchata. La gente están buenas. A ver, yo no lo probé. Vamos a darle un visto bueno. Coca para la dieta, pero es. Está haciendo frío, ¿verdad? Uy, está bien frioso. A ver, ¿qué más? ¿Qué es lo que más les gustó el día de hoy? Tienen que dejar ahí en los comentarios. El cumpleaños de la Yuyis, si que era el Carlitos. Ah, sí, el Carlitos me dice Yuyis. El cumpleaños de la Yuyis. ¿Qué otra cosa era? Ay, no grabas. Lo del pollo rostizado. A ver. No grabas que la risa del señor. Ay, no, me hartó. Ay, un señor, pues. ¿Qué se hizo, amigo? Mira, nuestro. Esta quesadilla. Pues, ¿y sí, mis chula? Dos tacos. Uy, se va a salir cajeado el Carlos. No, yo pedí dos tacos y una quesadilla, son dos quesadillas. ¿No te enchilaste? Sí. Ay, está bien enchilada. Ah, vi un viejo bien enfadoso que se hizo amigo de Carlos en el juego de Buzz Lightyear. Ay. Y se reía así, mira. ¿Cómo se reía? Ah, 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 ah. Yo le dije, échale guacamole como en el Instagram, échale, dije, en el Instagram. Ay, le ponen un chorro guacamole, aquí no le ponen nada. Ella, a mí sí me pusieron un chorro. Son dos quesadillas, ¿eh? Yo pero pedí, era una quesadilla y un taco. Ah, es que te pedí una quesadilla a ti, el taco era de alien. Ah, me acordé. ¿Vas a agarrarlo? Está bien chiloso. No, dame una mordida nomás. No agarro. Era un taco y una quesadilla. Y el, alien, y, el alien, y el alien un taco y una quesadilla. ¿Cómo se reía el viejo del Buzz Lightyear? Ah, lo va todo el piratón. Qué enfado, suba. Esta es una toallita húmeda. Es así. De lo neta, cada 2 segundos. O sea, alguien voltea a verlo y... ¿Ustedes ya han comido tacos en la cajuela de un carro? Y luego no te llevan popotes, Carlos. No, popotes no. Carlos, dile que se cambie, por favor. Y que si no, que vaya allá. ¿Por qué te vas a tomar mi comida, güey? No. ¿Sí? Ah, ¿es tu coca esa? No. ¿Es la Jamaica? Ah, sí. Ay. No, ¿no hay popotes? No, por eso, le puse tapadera. Ay, no, qué rica está la coca. Ay, a mí casi no me gusta, neta. Ay. Tú eres fit. Y agua, ya más fit. Carlos, no manches, es un quesadillón este. Hombre. ¿Qué? Ya se me abarató el taco. Es que las bendiciones se durmieron, no y estamos cuidando aquí. Yo lo comí antes. Y aquí estamos comiendo, pues, a gustito. Parecen tomando la cola porque nos vamos a ir todavía todo el camino. Me mandado en el carro solo para allá. Casi. Oye, sí es cierto, como la camioneta se maneja sola. Los hubiéramos mandado solos para la casa. Y hubiéramos ido a cenar. ¿Ya se quieren ir? Pues se vayan en el carro. La mano, vea, no es que le ponen mucho chile. Sí, son ricos, pero está bien chiloso. ¿Por qué no los pediste sin chile? No pensé los primeros, por favor. No, pero hubieran estado sabrios sin chile. ¿Qué está con? Agárralo. Sí, están bien chilosos. Pero si le pone mucha carne, ¿verdad? Mhm. Machintín. Mira, a esta hora cuando ya se llena, mira. Oye, ya me debería en pijama. Yo también tengo una jipeta. Digan que quieren ver nuestro próximo video. ¿A dónde quieren que vayamos? Vamos a los estudios por las escaleras de Disney. Uh-huh. A los estudios del estacionamiento. Se comió una quesadilla, un vampiro y un taco. Pero está grandote. No, para cuando te la termine. Ve el filón que hay allá. Ah, ese era hasta afuera, ven. Ay, pero ya se va a descomponer el tripié. Y ven. Visiten los clases, están buenos. ¿La querían?
El poblano es tío Tijuana. Tienen cola afuera, pero sí es cierto. Veanlo sin chile. Está enorme. ¿Pero ya te comiste una? Esa es la que... La es misma. La primera. ¿Ves que no tiene fin? Hay que buscar un vagabundo para ver. Te van a funar por decir eso. Ay, no, yo tengo un chifre. ¿Sabes qué es funar? ¿Funar? ¿Qué es? ¿Reír? Que te cancelan. Ah. Dice Carlos que le vale. Haz tu video en YouTube y tu suelo. Está bien chiloso. Está bien mal la quesadilla, la neta. Es que en la foto no se ve un quesadillón. A ver, la voy a probar. Vamos a probar el burro gigante. Parece un burrito. Parece un burrote. Miren, está del tamaño de mi cara. Ve la fila, ve la fila todavía. Está del tamaño de la de ellos. Rola la quesadilla, rola la quesadilla. I don't like it. ¿Qué es esto? No, está muy enchilosa. El queso está chicloso y la tortilla está muy gruesa. La tortilla está muy gruesa. Entonces da pura tortilla. A tortilla. El taco está bueno. Dirán aquí tortilla. No está buena tortilla. ¿Está buena tu jamaica? Está bien buena. A ver, dame tantito este. La neta, si alguien trae COVID aquí, ya valimos madre porque ya traemos todo de todos. Ya no hay COVID. No, ya. Ya me lo ves. Oh, está buena, Está buena. Estamos temblando, pero escucha el hielo. Ay, no, es que no sabe la coca sin hielo. Eso lo dicen las doñas, güey. La verdad. Eso lo dicen las doñas. Es muy doña de tu parte decir eso, Qué bueno está, no sabe sin hielo. Oye, la que se van a comer. Dáselo al señor de ahí, no me acuerdo cómo. Dile que. Dile que ni la tocamos. No dile. Manches, ya ves. Te sacó una dile cabeza. Dile que ni la tocamos la que se ahí. Dáselo al señor de ahí, para el perrito de todo. ¿A qué se va? A ellos de ahí están comiendo. En el muy fondo de su corazón, si le gustan los perritos. Anda, no se agüitan. Tú dile. No. Ay, pero para llevarlo les va a prestar tu carro. Les toca a ustedes, yo pedí la botella de agua para la pipí del Carlitos. Le digo, no se agüitarán. Pues dile, no para que diga que no. Ah, sí, sí, sí va, se ve raro. Pues la señora se ve que sí. Ya mi, se va a bajar de aquí, lo va a decir, la que se ve que sí le entra la quesadilla. No, pero la señora se ve que va así como que. La No, la señora hubiera dicho así como que. Si no se alcanza, no puedo comprar mi propia quesadilla. ¿Qué va a pedir? ¿Una quesadilla? Bebé, no estamos borrachos, Este video es natural. Así somos. Dile, Carlos, dile. Dile, dile. He llegado 5 minutos antes de nada de fila. Ah, sacando plática primero. Sí. Para crear un lazo. Hombre. Lazo. Está cabrón. Uy, quieto. ¿Y sabes cuál es ese? Le voy quieto. No. Un viejo morenito flaquito. ¿Qué le haces, Ira? Voltea. Se anima, sí, se ve que se la. ¿No has visto ese meme? No. Uy, quieto. Me que pegar una mordida cada quien y ya la tiramos. No, dale. No, ese con 4 mordidas cada uno está bien grande. Dile, oiga, con todo respeto. No, buscamos un homeless ahorita. Le voy a pedir una bolsa y la echamos en una bolsa bien selladita. No. Para la abuela, no, vale. La pedí de más. Está nuevecita, es de maíz y está gigante. ¿Segura? Sí, está buena, está limpia. No, es lo que pasa es que pedí dos. Porque las fotos salen chiquitas. Mira, y la hemos abierto. Pero... No, esa no, la... De veras está. No, ni. Sí. Será, bye. Ay, a ver, carro del futuro, ábrete. Oye, no pega. Se me ve que. ¿Ana? La link que tiene sensor, no, a ver si es cierto. Ah, no, no pega. No, todo el mundo pega. Ay, ahora seguro está arriba, Lin. Vean, aquí están dormidas las criaturas y hubieran ido manejando solos. Déjale, pongo el cinto. Sí, adentro. ¿Aquí la Natalia? Sí. Papá responsable, como tiene que ser. Ya llegamos a la casa, ya me desmaquillé. Y estoy bien cansadita, pero les voy a enseñar rápido lo que compré. La verdad, compré bien poquitas cosas, pero se los voy a enseñar. De una vez. Me veo más rubia y no estoy rubia, la verdad. Quién sabe qué sea.
Ah, es porque estoy en Estados Unidos. Esas todavía no se las compró la Lina a mi suegra. Esas no, no es parte del shopping de hoy. Le compré estos monitos a la Lenis, porque a ella le gusta tener como monitos cuando se baña o así. $20. Aquí ya no hay nada. Este trae también un clicker mío. Ahí vean, este suéter está bien bonito. Este me lo regaló mi cuñada, comadre, porque también se compró uno. Y ah, le quité la etiqueta. Como $90. Este suéter para la gordita. Es de la mini. Y vean, trae las orejitas en el gorrito. Está bien bonito. Este costó $35. Estos vasos de los Starbucks me gustan. Me gustaron. Vean qué bonito. Ahí trae, aquí trae un Mickey. Es de Disneyland. Y acá trae el logo, pero casi no se ve. Pero está muy bonito. 10 de 10 reinas. $30. No sé si les gusta que les diga el precio, pero pues yo se lo digo por si a alguien le gusta. Alguien lo quiere comprar cuando vuelva, o para que vean más o menos cómo están las cosas de precio ahí. No sé. Igual me lo pueden dejar en el comentario. Se aceptan comentarios. Ay, vean, esto me encantó. Es un pop socket. Ya ven que yo siempre le pongo mis teléfonos. Mis teléfonos, nomás uso este. Nomás tengo uno. Pero bueno, vean, siempre les pongo estas cositas aquí para agarrarlos, porque está mucho más cómodo, la verdad. Ignoren que no tendí la cama, la verdad, salí bien apurada. Les digo, siempre les pongo estos pop sockets. Y este me gustó mucho. Este costó $22. Vean, es de fierrito. Es de metal. Like. Quiero uno, la vi, pero no había. Pero a la vez dije, ok, está bien, está mejor este porque tiene azul. Y tiene la estrella, la luna, etcétera. Me gusta el mito. Y estos aretitos están bien bonitos, vean. Ahí se los puedo voltear a la cámara. Vean estos qué bonitos. Se supone que es el, dependiendo tu mes, trae la piedra de color. Pero como la de enero era roja y uno los quería rojos, pues ahora cumpleaños en abril. Y estos de agosto son para Lynn, se los compré. Son verdecitos. Se me hicieron bonitos. Y estos están en $22, creo, si no me equivoco. Y pues ya, fue todo el shopping. La pasamos bien padre, la verdad. Fueron $150. Sin contar esta. Y ya, chulas y chulos. Bostecé. Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. La verdad, disfruté mucho el proceso de grabarlos. Y pues nada, espero que me pongan un comentario. ¿Qué les gustó? ¿Qué les gustaría ver? No sé, etcétera. Ahí de lo que se acuerden, de lo que quieran decir.